El Valle del Cauca fue destacado por el Gobierno Nacional como ejemplo en procesos de atención primaria, así como por la gestión realizada con el Observatorio de Salud del Valle, una plataforma que proporciona en tiempo real lo que ocurre en este sector y la certificación de calidad otorgada al Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle por sus entornos verdes y eficiencia energética con el uso de paneles solares. El viceministro Urrego estuvo en el Valle del Cauca revisando situaciones precisas, vino a mirar el funcionamiento de la Secretaría Departamental de Salud y a escuchar nuestros avances, estuvo en el hospital psiquiátrico, viendo también una posibilidad de inversión a través de recursos de crédito. Revisó el modelo de atención del hospital psiquiátrico, quedó gratamente impresionado. El viceministro se fue concluyendo que el Valle del Cauca tiene avances importantes que es necesario mostrarle al país y que pueden servir como ejemplo para desarrollo de los otros departamentos. Porque estamos avanzando en la estructuración de un gran proyecto de salud mental para Colombia y hemos venido a este hospital porque sabemos que es un modelo de referencia que ha hecho un esfuerzo enorme por transformarse por permanentemente durante 80 años, pero en la última etapa fortalecer sus capacidades. Es un hospital acreditado, es quizá uno de los hospitales más grandes de salud mental del país y para nosotros es un placer, es realmente un orgullo poder visitar esta institución, felicitar al equipo directivo, a los trabajadores y reconocer que es un esfuerzo que debe conocer Colombia y que este gobierno está comprometido para apoyarlo. El viceministro destacó como modelo el Observatorio de Salud puesto en marcha por el gobierno departamental, a través del cual la comunidad puede acceder a toda la información relacionada con la salud en tiempo real. Desde luego es un proceso de información que no tiene nadie en el país. Nosotros venimos con un desarrollo propio a muy bajo costo, con desarrollos hechos en la misma secretaría y donde hemos logrado centralizar toda la información en el Observatorio de Salud Pública, que es un lugar de público acceso. Es información en línea y con completa transparencia para que todos los interesados puedan ver la realidad del departamento desde el punto de vista de prestación de servicios de salud pública y financiero. Conociendo, por ejemplo, el Observatorio de Salud Pública que viene construyendo la Secretaría, que realmente es una referencia para nosotros, hemos quedado en invitarlos a que se lo presenten al Ministerio de Salud muy pronto. El Gobierno Nacional aspira a tomar como referencia los avances que tiene el Valle del Cauca para la creación de una política nacional y de una red nacional de salud mental con un crédito que está gestionando con la Corporación Andina de Fomento.